Es una locura que nos gobierne una casta de primogénitos. Individuos cuyo único logro fue salir primero del vientre de su madre. La mayoría de ellos solo malgasta sus oportunidades. A veces recae en el segundo hijo el deber de deponer a su hermano incompetente y gobernar en su lugar. Yo soy uno de esos hombres, y tú, joven escudero, también podrías convertirte en uno. Pero ni siquiera yo me comparo con Zoros el Grande. El segundo hijo del rey armenio de Cilicia, Zoros, suplantó a su hermano mayor y se convirtió en el heredero de su padre. Sin embargo, fue una herencia frágil, ya que el imperio bizantino tenía la vista puesta en el reino. Los bizantinos todavía alimentaban el vano sueño romano de gobernar todo el Mediterráneo. Y la Armenia de Cilicia, débil y dividida después de años de luchas internas, era un blanco fácil. Los bizantinos tomaron fácilmente el reino y encerraron a Zoros y a su padre en el calabozo más profundo de Constantinopla. Se dice que el rey armenio de Cilicia fue brutalmente ejecutado por orden del emperador. Pero Zoros no era como su padre. Usando el carisma que su padre no tuvo, logró influir en sus captores para que pospusieran su muerte. Hay quienes incluso afirman que Zoros sedujo a una princesa griega para que lo ayudara a escapar de prisión y abordar un barco a Cilicia. Me encontré con ese persuasivo hombre en un par de ocasiones y me inclino a creer que las historias sí fueron ciertas. Convertido en forajido sin seguidores, Zoros encontró su tierra natal invadida y su residencia familiar ocupada por los bizantinos. El otrora orgulloso reino estaba en un estado lamentable, uno que el príncipe sin tierra estaba decidido a cambiar. Castillo de Baca, mi antiguo hogar. Verlo en manos de los codiciosos bizantinos es una vergüenza para mis buenos recuerdos de la infancia. Necesitaré soldados para recuperar lo que legítimamente es mío. ¡No puedo creer a mis cansados ojos! ¡Eres tú, Zoros! Así que los rumores sobre tu escape eran ciertos después de todo. Hemos anhelado tu regreso, príncipe Zoros. Expulsemos a los nefastos bizantinos de tu castillo y venguemos la muerte de tu padre. Debo tener cuidado. No puedo permitirme perder muchos hombres antes de que el castillo sea recapturado. El castillo es nuestro, pero esto es solo el comienzo. Sobre la tumba de mi padre, juro que no descansaré hasta que toda Armenia sea libre. Los exploradores localizaron los castillos desde los cuales los bizantinos controlan nuestra patria. Déjame mostrarte dónde se esconden nuestros enemigos, mi príncipe. Algunos aldeanos regresaron de sus escondites en las montañas. Debemos darles carretas con mulas para que puedan comenzar a reunir recursos para nuestro ejército. Tus dos hermanos lograron evadir a los bizantinos. Tal vez deberías visitar a cada uno, mi príncipe. Entregamos a los aldeanos locales sus carretas con mulas. Ahora todos trabajan para nosotros. El acceso al mar Mediterráneo nos garantiza un suministro constante de pescado. Pero debemos ser cautelosos. Muchos buques de guerra bizantinos patrullan estas aguas. Tu disputa con los bizantinos no es asunto nuestro. Pero esos perros nos robaron un carro de comercio cargado de bienes preciosos. Si nos lo devuelves, te recompensaremos. Las aldeas cercanas hablan de tropas bizantinas que marchan hacia nosotros. El enemigo llegará pronto. Zoros, estás vivo. Perdí a la mayoría de mis hombres y tuve que retirarme aquí. Proporcióname tropas nuevas y lucharé junto a ti. Gracias, hermano mío. A
¡Aplastemos a esos miserables bizantinos! Gracias por devolver nuestras valiosas pertenencias. Toma estas trebuchets como muestra de nuestra gratitud. ¡Thoros! ¡Eres tú! Estoy sorprendido de verte vivo y a salvo. Felizmente sorprendido, por supuesto. ¿Quieres marchar contra nuestros aliados? Digo, ¿enemigos bizantinos? Me encantaría ayudarte, de verdad. Por desgracia, mientras sus soldados recorran mis tierras, mis manos están atadas. ¡Marcharemos! ¡Daremos muerte a nuestros enemigos! Encontramos armamento bizantino avanzado en este campamento destruido, mi príncipe. Finalmente, esas sanguijuelas se largaron. No tienes idea de cuántas veces yo mismo intenté expulsar a esa escoria. Los recaudadores de impuestos bizantinos me desfalcaron, así que no puedo enviar tantos soldados para apoyarte como me gustaría. Seguro que puedes entender eso, ¿verdad, hermano? ¡Yo ya no albergará soldados bizantinos! ¡No se preocupen, hombres! Esta herida se ve peor de lo que es. Me recuperaré rápidamente. ¡Traigan mi caballo y díganme dónde se libra la batalla más feroz! ¡Los bizantinos se retiran presas del pánico! ¡Salve Thoros, señor de Cilicia, señor de las montañas! Thoros debió sentirse invencible cuando él y sus hermanos izaron la intrépida bandera del león de su dinastía Rubinid en las almenas del castillo de Baca. Contra todo pronóstico, había logrado liberar una parte de su patria perdida. El emperador bizantino terminó humillado. Lleno de rabia, envió a sus agentes a contactar a los Etúmidas, viejos rivales de la familia de Thoros. Tal como esperaba el emperador, Cilicia se hundió en una guerra civil mientras las dos familias competían por el control del reino. El conflicto entre los Etúmidas y los Rubínidos tiñó las montañas Tauro de rojo. Y eso apenas era un preludio del sangriento futuro que se avecinaba. El emperador bizantino se abalanzó sobre el reino debilitado con 12.000 soldados para tomar Cilicia. Para desgracia de Thoros, muchos nobles que alguna vez le juraron lealtad desertaron y se unieron a los bizantinos. Animado por su hermano Mle, Thoros trató de negociar una tregua, pero solo recibió burlas en respuesta. Vamos a convertir tu pequeño reino en polvo y te destriparemos como lo hicimos con el cerdo de tu padre. Se rieron los bizantinos. La mayoría de los gobernantes se habría derrumbado ante tal adversidad. Pero Thoros no era como la mayoría. ¿Quién debería liderar el otro flanco de mi ejército? ¿Stefan o Mle? Ambos tienen cualidades muy diferentes. Debo tomar una decisión ahora. Una muestra de verdadero liderazgo, Thoros. Ambos sabemos que un cobarde como Mle no es apto para la batalla. No te decepcionaré. Mi masa anhela la sangre bizantina. Eliminar a los comandantes enemigos es la clave de la victoria, mi príncipe. Nuestros espías ya localizaron a los generales bizantinos. Si es posible, captura vivos a los generales enemigos.
Los bolsillos del emperador bizantino son más profundos que un pozo de cilicia. Pagará un fuerte rescate por sus amados comandantes. Los pueblos de esta región pagarán sus impuestos si construimos y mantenemos iglesias fortificadas en ellos. Muchos soldados heridos no encontraron su camino de regreso a nuestro ejército. Debemos buscarlos y atender sus heridas para que puedan luchar de nuevo. Los exploradores informan que los etumianos reunieron a sus tropas. Esa escoria traicionera caerá sobre nosotros pronto. Este pueblo nos proporcionará recursos mientras su iglesia fortificada permanezca en pie. ¡Marchamos! ¿Qué esperas, Foros? ¡Únete a mí y destruye a nuestros enemigos! ¡El enemigo de alguna manera atravesó mis defensas! ¡Ayúdame, Foros! ¡Capturamos a un general! ¡El emperador bizantino pagará generosamente para comprar su libertad! Estos soldados ya sanaron. Se unirán a nosotros en la batalla. Matamos a un general bizantino, mi príncipe. El ejército bizantino está aplastado, mi príncipe. La victoria es nuestra. Solo 7,000 hombres apoyaron a Foros y sus hermanos contra un ejército bizantino que los doblaba en número. Y aún así, fueron los armenios de Cilicia quienes se alzaron con el triunfo. Los generales bizantinos esperaban una victoria fácil, pero Foros tomó la iniciativa. Sus feroces ataques dejaron atónitos a unos bizantinos demasiado confiados, cuyas filas colapsaron hacia una derrota segura. El emperador bizantino se retiró, rescatando a sus generales capturados a un costo humillante. Foros no se quedó con una sola moneda, sino que repartió generosas recompensas entre quienes le fueron leales. Aquellos que lo traicionaron recibieron su paga en acero afilado, no en oro. Incapaz de derrotar a los armenios de Cilicia en el campo, el emperador bizantino recurrió tanto a la pluma como al oro. Pronto tramaría un nuevo complot para poner de rodillas al desafiante príncipe. Desde el sur llegaron rumores a sus oídos. Hablaban de un cruzado despiadado que luchaba por oro y gloria personal. Un segundo hijo que estaba a la altura de Foros. Muchos cruzados que partieron hacia Tierra Santa realmente creyeron que la santa luz del Señor los guiaba. Los menos crédulos entre nosotros sabíamos que la fuente de esa luz seductora no era Dios, sino el oro que nos esperaba en las arcas de los infieles. En poco tiempo, la voz de Dios llamó a la mayoría de los caballeros a regresar a sus cómodas residencias en Europa. Y se apresuraron a obedecer la orden divina. Yo, sin embargo, me quedé en Tierra Santa. Siendo un segundo hijo como Foros, yo no tenía una gran herencia esperándome en Francia. Al igual que Foros se negó a arrodillarse ante su emperador, yo no tenía ningún deseo de servir al maestro de ninguna orden de caballeros. Me propuse hacerme de un nombre. Mis caballeros devastaron las rutas comerciales sarracenas en el desierto árabe, incluso asaltando las ciudades santas de Medina y La Meca. Jugué según mis propias reglas, desatando la ira de mis hermanos cristianos. Me llamaron bárbaro y bandido. ¿Pero qué importaban las opiniones de los señores que hacen la guerra desde la seguridad de sus castillos?
Cuando una madre infiel cuenta historias de horror para asustar a sus hijos, para que se comporten, no es de ellos de quien habla, sino de mí, Reinaldo de Châtillon, el demonio de la cruz. Esta temible reputación atrajo el interés del emperador bizantino. Thoros luchaba contra los caballeros templarios por una fortaleza en su frontera sur, y el emperador me pidió que interviniera. Entré en conflicto. Al este, los turcos selyúcidas eran una bandada de buitres que esperaban ansiosamente que nos enfrentáramos unos contra otros. El emperador iba directo a su trampa. Pero al final, su oro superó mis dudas. El sultán acepta tu petición, Siliciano. Páganos tributo y dejaremos tu pequeño reino en paz. Sin embargo, si no pagas a tiempo... No podemos confiar en los selyúcidas. Pero debemos cumplir sus demandas hasta derrotar a los templarios. Debemos recibir tu tributo pronto, Siliciano. No decepciones al sultán. Conocí a tu padre, Thoros, y era un buen hombre. No derramaré la sangre de sus descendientes, así que me mantendré fuera de este conflicto sin sentido. Volveré a Francia, así que ya no necesito esta fortaleza polvorienta. Si me acompañas a mi barco en la costa, es tuya. ¡Thoros! ¿Realmente te aliaste con paganos para satisfacer tu sed de expansión? Los caballeros templarios están bajo mi protección. Si los atacas, te aplastaré. ¿Este bandido disfrazado de cruzado nos amenaza? Le enseñaremos modales a ese franco sinvergüenza. Bien hecho, infiel. Te informaremos cuando vence el próximo pago. No en nuestro nombre, señor. No en nuestro nombre, sino en el nombre de tu gloria. ¡A la carga! Mis caballeros vienen por ti, Thoros. Pronto te enfrentarás a su ira. Los armenios atacan una de nuestras fortalezas fronterizas. ¡Ayúdanos, Reinaldo! ¡Que no cunda el pan! Mis caballeros ya están en camino. ¡Nos apoderamos de una fortaleza templaria! ¡Thoros! Es un pecado que nosotros, los buenos cristianos, nos matemos unos a otros. En vez de ello, deberíamos dejar de lado nuestras diferencias y luchar contra los selyúcidas paganos. Por fin, una palabra razonable de este franco grosero. Hagamos una alianza y enfrentemos a nuestro enemigo común. Muchas gracias, Thoros. Prefiero pasar semanas sobre tablones tambaleantes que desperdiciar otro día en este maldito desierto. Mi fortaleza es tuya ahora. Que te sirva bien. ¡Huyan, selyúcidas! Regresen al páramo de donde salieron arrastrándose. Y no se atrevan a regresar. Aquellos que necesitan comprar la lealtad de sus seguidores siempre deben pagar sus deudas. El emperador bizantino aparentemente nunca había aprendido esta lección. Cuando cumplí mi parte del trato, esperé en vano el oro por la sangre. Me importaba poco si el emperador había prometido demasiado o nunca había tenido la intención de pagarme. Rompió su contrato con el supuesto bandido que había contratado. Y yo estaba muy dispuesto a mantener esa reputación.
Si no obtengo lo que me corresponde, lo tomaré por la fuerza. En ese sentido, Thoros y yo éramos muy parecidos. Hace unos meses, todavía estaba en guerra con Thoros y sus hermanos. Ahora nos sentamos juntos en una tienda de campaña, tramando nuestra venganza mutua contra los bizantinos. Atacaríamos al emperador donde menos nos esperaba, en Chipre. Colonizada por griegos y romanos, en su día tributaria de un califa oriental y ahora provincia bizantina enriquecida gracias al comercio, la isla tuvo sin duda una historia agitada. Pero Thoros y yo no buscábamos socios comerciales. Vinimos como asaltantes, listos para escribir un nuevo y sangriento capítulo de la historia de la isla. Los bizantinos lamentarán su orgullo cuando Chipre esté en llamas. Dime, Thoros, ¿dónde desembarcarán tus tropas? Navegaré hacia la bahía oriental. Toma el oeste de la isla con tu ejército, Reinaldo. Que así sea. Vengan, compañeros cruzados. Innumerables riquezas les esperan. Los bizantinos pronto se enterarán de nuestra llegada y desplegarán su flota. Debemos destruir sus muelles. Los bizantinos han devastado nuestra patria durante décadas. Pero veremos cómo disfrutan el mismo trato. ¡Saqueen sus ciudades! Un ejército marcha al ritmo de su estómago. Si encuentras aldeas enemigas, no dudes en saquear sus molinos. Los bizantinos saben que estamos aquí. Seguramente su emperador pronto enviará su flota contra nosotros. Desde el momento en que comienza la batalla, estamos obligados a ganar o morir. ¡A la carga! ¡Destruimos un muelle bizantino! ¡Hermanos! ¡Qué importante verlos! ¡Libérenme! Y ayudaré a derrotar a los bizantinos. Me han hecho trabajar duro para ellos durante años, así que conozco muy bien sus planes. El grano almacenado en este molino alimentará a los soldados. Gracias por liberarme de este infierno. Maestros, te ayudarán a derrotar a la flota bizantina. Un espía en el lugar correcto vale más que 100 soldados en el campo de batalla. Solo queda un muelle bizantino. ¿Dónde está? Esta guerra es cruel. Y sería tonto quedarme en la isla. Escóltame a salvo, Alejandreta, y te proporcionaré mapas de Chipre. ¡Al fin a salvo! Cumpliste tu palabra y yo también. Aquí están los mapas prometidos. Hemos saqueado todo lo que se podía. Ahora centrémonos en la flota bizantina. Tablones astillados y velas andrajosas flotan sobre las olas.
La arrogante flota bizantina quedó destruida. Durante 3 semanas, Chipre sufrió bajo nuestras espadas y antorchas. Los que me consideran un tirano despiadado deberían haber visto a los soldados de Thoros. Años de fechorías bizantinas habían forjado a estos hombres, convirtiéndolos en despiadados saqueadores que ahora se vengaban de los súbditos chipriotas del emperador. Solo cuando nos llegaron rumores de una flota bizantina recién construida que navegaba hacia nosotros, abandonamos la incursión, pero no antes de rescatar a los chipriotas sobrevivientes. Thoros y yo reímos y nos deleitamos juntos en la cubierta interior de nuestro barco, rodeados de botín. Habíamos saqueado tanto oro que temí que el peso pudiera hundir nuestro barco. Mientras reíamos, imaginábamos cómo se enfurecería el emperador en su palacio al enterarse de que nosotros habíamos estado tras el saqueo. Sin embargo, a pesar de nuestro éxito, noté cansancio en los ojos de Thoros. Había visto décadas de lucha y parecía que vería décadas más, lo que habría sido una bendición para un guerrero como yo. Pesaba sobre él como una maldición. No podía evitar preguntarme si algún día no podría soportar toda esa presión. Nuestro éxito nos había hecho descuidados. Ahora era el turno del emperador de atacarnos. Y lo hizo donde menos esperábamos. En lugar de apoyar a Chipre, dirigió su nueva flota directamente a Cilicia. Los bizantinos desembarcaron en la costa de Cilicia y sitiaron la ciudad costera de Tarsos, que Thoros había tomado recientemente. El príncipe se apresuró a regresar para salvar su patria, y me comprometí a enviar a mis caballeros en su ayuda. Aunque secretamente me preguntaba si había apoyado al caballo equivocado. Cuando los enviados del emperador llegaron a mi campamento, cada pila de oro que presentaban añadía peso a mis dudas iniciales, hasta que me convencí plenamente de mi error. Aparentemente, los parientes de Thoros tenían las mismas dudas, y ellos también fueron convencidos por la lógica impecable de los bizantinos. Eran traidores sin esperanza. Se ponían del lado de quien les ofreciera más oro. Sin embargo, en ese sentido éramos muy parecidos. ¡Solo defiende la ciudad un poco más, Thoros! ¡Mis caballeros están en camino! Las tropas bizantinas se están preparando para atacarme, príncipe. Pronto llegarán ante nuestros muros. Mis caballeros se retrasarán un poco por el terreno accidentado que deben cruzar. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Reinaldo es un traidor. Confiar en él es arriesgado. No es nada personal, Thoros. Pero los bizantinos me pagaron generosamente para traicionarte. Fue un honor luchar a tu lado. Y será un placer volver a cruzar espadas contigo. Los francos nos apuñalaron por la espalda. Y la ciudad está perdida. Debemos escapar por mar. Debemos refugiarnos con uno de tus hermanos. Pero ten cuidado. Los merodeadores selyúcidas recorren el campo. Piensa cuidadosamente a dónde ir, mi príncipe. El campamento de Estefan está fortificado y más lejos de nuestros enemigos. Pero el territorio de Emblé es más rico en recursos. ¿Dónde está Melee?
¡Su campamento está completamente desierto! Tu hermano y sus soldados se unieron a los selyúcidas e incluso se convirtieron a su fe. Solo nosotros, los agricultores, nos negamos a abandonar nuestra patria. Sabía que el cobarde de Mle nos traicionaría. Pero siempre puedes contar conmigo, hermano. ¿Dónde te escondes, Zoros? No puedes escapar ni de mis exploradores ni de la furia del emperador. ¡Nunca aceptaremos el gobierno bizantino! ¡Expulsémoslos de Tarsus para siempre! ¿Los infieles están luchando entre sí? Llegó nuestro momento. ¡A la carga! Tarsus es nuestro de nuevo. Sus habitantes ahora lucharán por nosotros. ¡Expulsamos a los bizantinos! Los sabuesos del emperador gimen como cachorros indefensos. Cuando llegas a la cima de un pico y ya no hay a dónde ir sino hacia abajo, algunos hombres sienten una extraña sensación de desesperación, como si de repente entendieran la inutilidad de toda la búsqueda. Lo mismo puede decirse de hombres como Zoros, cuyas montañas a superar no son físicas, sino políticas. Tal vez fue esta sensación de haber logrado todo lo que se propuso hacer lo que lo hizo renunciar al trono. O tal vez simplemente estaba harto del ciclo constante de falsas promesas, alianzas efímeras y amigos traicioneros, que es la política. De cualquier manera, fue en este momento de triunfo cuando todos sus enemigos, bizantinos, selyúcidas y cruzados por igual, habían sido rechazados, que Zoros abdicó y dejó el trono a su hijo mayor. La tensión que una vez había visto en él finalmente se había vuelto demasiado. Se alejó de los logros de su vida, descartó la corona por la que había luchado tan duro y se dirigió a las montañas. Por lo que he oído, ahora vive entre los monjes en un monasterio aislado, lejos de las bulliciosas cortes y los alaridos de los campos de batalla. Escuché a otros aplaudir su sabiduría al renunciar a los deseos terrenales con la esperanza de encontrar la paz. Si eso es sabiduría, entonces no soy un hombre sabio, ni lo seré nunca. Fui y seguiré siendo un guerrero inquieto, un sirviente de amos transitorios, detrás de cuya máscara siempre cambiante descansa un mercenario oportunista y despiadado. En ese sentido, Zoros y yo no somos iguales.